Espera. Yo quiero empezar este vivo diciendo una cosa. Este vivo no es para chismear, este vivo no es para, tú sabes, para los faranduleros que buscan, tú sabes, click. Yo sé que es un chisme ahorita que todo el mundo está pero una persona que está pasando por, tú sabes, algo mental, ¿me entiendes? Desde que yo he conocido a Yailin, nunca me he pasado con ella. Ustedes ven, si tú vas hasta atrás de Gordo y la Flaca, de toda la entrevista que yo hice con ella, todo yo la he protegido. Para la gente muy odiosa, porque es como una tendencia, un tren. Para odiar Tekachi, oh Tekachi, Tekachi, Tekachi. Ya eso para la gente es como vamos a atacarlo, es fácil, todo el mundo lo hace, pero vamos a brincarnos en ese tren, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ya la he protegido a Yailin mucho, ¿me entiendes? Una persona que yo mucho yo la veo mucho de ella en mí, porque una persona que viene de, ¿sabes? De un barrio, yo en Nueva York era, ¿sabes? Mi mamá era pobre y yo he visto que, ¿sabes? Una persona sí busca ayuda en alguien que la trata de corregir, enseñarle el juego, tratar de ayudarla, ¿me entiendes? Vamos a pasarnos de eso. Nunca me ha pasado con Yailin, nunca, 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 nunca. La ha protegido en casos donde ustedes me dicen, oh, la tiene controlada, la tiene secuestrada, la tiene, tú sabes, como manipulador. Yo no me puedo defender porque yo defendiendo mi nombre la ensucio de ella. ¿Y qué digo yo? Mejor que me digan lo que digan, mejor que digan lo que ellos piensen o lo que está ahí en las redes para protegerla a mi pareja. Hoy lo que sucedió, tú sabes, pasan en relaciones, no todas las relaciones, pero pasan con gente que, sabes. Muchos quieren decir gente tóxica, cosas así, pero Yaelin es una niña que tiene, sabe, muchos, y no es problema porque hay mucha gente ahí que tiene problemas, sabe, mentales y están pasando por parto y cosas así, y todavía, hasta ahora la estoy defendiendo. Con Yaelin, sabe. Ella hizo una llamada impulsiva que, ¿sabe? Alguien abusó de eso y se aprovechó que tenía que averiguar las cosas, tenían que llamar y decir, mira, ¿qué fue lo que pasó? 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 Antes de empezar una historia falsa, porque es falsa. La única razón que yo estoy en el en vivo ahorita es porque la historia es falsa, es falsa, es falsa. Yaelin es una persona muy impulsiva, aunque tú le hables, tú puedes ser Dios él mismo y Dios puede bajar y decirle, Georgina, eso no fue así. Yaelin es una persona que hasta, no, don't turn it, don't put it down, que no, no, hasta Dios le dice que no, es así. Pues hizo una llamada y una persona oportunista. Como Santiago Matías, que es un cobarde, la usó, la utilizó para vistas, para views, para likes. Y yo caí en una posición donde, sabes, es yo que la gente se monten en mí y me digan, sabes, abusador, cuando no es así. Ahora, las historias que subí, hasta ustedes abren los ojos y dicen, mira, yo estoy viendo esto, pero como yo soy un como un alcahuete, una alcahueta, voy a poner, aunque yo veo lo que de verdad está pasando, este no es la República Dominicana. La República Dominicana aquí, tú le puedes dar, sabes, la ley es diferente. Aquí,
las mujeres se protegen. En el Estados Unidos, los americanos, if you American, you know, aquí, aunque tú no le pegas a la mujer, aunque tú no le pegues a la mujer dice, él me dio, tú vas para la cárcel, tú vas para la cárcel. En el Estados Unidos, no dejen que te dañen la mente. En el Estados Unidos, si tú le pegas a una mujer o es sospecho de pegarle a una mujer, vas para la cárcel. Pues si tú estás viendo que yo no estoy en la cárcel y no tengo esposas en la mano, mi yay necesita mucha ayuda, aunque se quejen conmigo. Una persona que la ama y de verdad la quiere, la trata de ayudar, confíen en mí, que yo le he quitado todas las víboras de su camino. Yo no he hablado mucho de su negocio, de su gente. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué ustedes creen que ustedes no ven la misma gente alrededor de Yay? Yo no me meto en la cosa de Yay, pero también no quiero que ustedes sepan, saben, la realidad de las ratas, de las víboras que tiene alrededor de ella. Cuando yo conocí a Yay, ¿sabes? Ella tenía un coro, un grupo alrededor de ella que yo alejé de ella porque yo vi muchas cosas que no estaban bien. Tenía Andújar, tenía Rodrigo y tenía un tipo que se llama Hugo. Para que ustedes no me siempre me vean como el malo hombre, déjame explicarte por qué yo soy así con Yay, que la protejo. Andújar le estaba robando el dinero. Si eso es mentira que Andújar se ponga en este en vivo, yo lo despedí a Andújar, lo despedí a Rodrigo y lo despedí a Hugo. Nos sentamos en la casa de Yailin y hizo el show de United Palace Yailin, y Andújar nunca le pagó los 50 mil que ella le tenía que pagar. Si yo te estoy que Andújar se mete en este en vivo, si estoy mintiendo, Andújar le robó $50,000 a Yailin de ese show en United Palace, nunca se lo dio. También le dieron $1,000,000, no pesos, $1,000,000 a Hugo, Rodrigo y Andújar. Y entre los tres se lo repartieron y se lo robaron a Yay. Yay nunca cogió un dinero de firma de nada. Pues lo que te quiero decir, hay gente que tú ves que nunca los vistos más alrededor es porque yo se lo alejé de Yailin pensando que yo estaba haciendo algo bien, ¿me entiendes? Y yo tengo pruebas que si ellos se quieren montar ahí en el en vivo y digan lo que es, yo la he protegido. Carlos Martínez, había una señora que se llama Leslie. Y Leslie y el marido pagaban para hacerle el maquillaje a Yailin. Y un día yo estaba llevando a Yailin a hacerle el pelo y me dice el marido de la Leslie, dice, mira, Yay de verdad quiere $7,000 más para que mi esposa la maquille. Y ella no me dijo, mira, yo no me meto en el negocio de Yailin. Dice, sí, porque Carlos Martínez me está pidiendo $7,000 más encima de lo que yo ya le di. Y fueron maybe los $20,000 eso que pasó. Pues cuando Yailin se enteró de eso, Carlos Martínez lo despidieron por robar dinero. Todo el mundo, cuando yo conocí a Yailin, le estaban robando el dinero. Estaban cogiendo oportunistas, ¿verdad? Pero yo nunca dije nada porque no puedo yo decir las cosas de Yailin y después todo el mundo me dice, oh, tú eres la mala persona, tú eres la mala persona, tú eres la mala persona. Pero cuando hablo, la destruyo a ella. Cuando no hablo, me destruyen a mí. Pues, ¿qué hice? Como mi pareja, la protejo. La protegí lo más que pude. Y hoy lo que pasó fue que tenían un oportunista, un sonidista que ve que está llorando, ve que está destrozada y la usas, no diciendo ya, mira, vete para un lado, llámame, dime lo que está pasando. No, la usó para su sonido, para su eso. Otra vez se lo repito, en los Estados Unidos, el que agreda a una mujer, el que le pega a una mujer, se sospecha que pegó a una mujer, van para la cárcel. La foto que le mandó al Foque, Foque, tú sabes, él es un oportunista, un sonidista, un cobarde, una rata. Él puso que la pegué, la policía ahí estaba, ellos supieron que eso fue mentira. Porque si se tiene un abollo en el ojo, si tiene algo, voy para la cárcel, ¿me entiendes? Tengo cámaras por toda la casa,
tengo cámaras, todo, y como te digo, Yai necesita mucha ayuda. Solo estoy haciendo este en vivo para aclarar mi nombre. No quiero que gente me siga mirando como una mala persona. Hay unas gentes ahí, fanáticos, ¿por qué estás hablando? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si tú estabas en mi posición donde están, lo están acabando, y lo están acabando a tu hermano dice, habla, pendejo, que eres pendejo, un idiota, no te va a decir nada, no te va a defender. Si tú estás en la posición de yo estoy, que mucha, allá está el audio de Yailin llorando y diciendo eso, una mujer que necesita ayuda, una mujer que apenas parió, una persona que necesita mucho amor. Y eso yo se lo daba a Yelin, la protegía en todo. Nunca dijiste que nos peleábamos, nada, de agresión, nada. ¿Por qué? Porque yo sabiendo, si yo abro esta boca, la ensucio el nombre a mi pareja, y no me importa si me acaban a mí, a mí no me importa si me acaban a mí. Pero en esta situación tienes una campaña sucia que se llama Santiago Matías, que es una rata, que yo lo veo en persona, él no hace eso. Dile a Santiago Matías que venga para Miami, que haga un en vivo y dile, mira, con considera, tú ven para acá, no voten, que venga para acá. Que venga para acá. Si él es tan defensor, héroe y de todo, hombre, macho, ven para acá, jala para acá. Eso es lo que yo quiero decir. Y como te digo, a Yailin, yo no tengo, ¿sabes? Una persona que vive aquí en Estados Unidos, tiene sabe, yo estoy en probatoria. Yo nunca la voy a agredir a una mujer. Eso ya, toda la prueba está ahí. Toda la prueba está ahí. Y si no enseño la prueba, quedo mal yo. Enseño la prueba, quedo mal yo. ¿Qué hago? Ah, enseño la prueba, quedo mal. No enseño la prueba, quedo mal. Porque ya no dice, mira, yo sé que Dani no me pegó. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué le rompo lo caro? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? A Yailin se ha protegido mucho. Se ha protegido mucho. Yo he caído mucha. No quiero hablar mucho para no. Nomás quiero que ustedes sepan que a Yailin se la amó, se la respetó, se la cuidó. Si yo quisiera hacerle una maldad a Yailin cuando me junté con ella, podía ir en las redes, oye, yo podía ir en las redes y decirle, mira, me cingué la esposa del enemigo. No lo hice. ¿Sabes por qué? Porque esa nunca fue mi intención. Ella lo sabe. ¿Qué hice? Le mueblo. Ustedes saben qué yo hice por su vida. No lo tengo que decir. Lo que ustedes ven, lo hice. Yo nunca tenía maldad con Yailin. Nunca. Pero ¿cuándo basta? ¿Cuándo eso va a parar? ¿Cuándo va a parar yo destruyendo mi nombre, no sacando música para estar tratando de ayudar a una persona que no agradece y no dice, wow, tengo un hombre como Dani que de verdad me ama, me quiere, no me hace una maldad? Y hasta ahora no es una maldad, me está rompiendo todo lo caro y agrediéndome. Y yo le dije, Yailin, cálmate, que no puedo ser, mi mamá es una anciana. Mi mamá tiene 60 años, llorando. Mi mamá le da un ataque de corazón, un cardiac arrest, un stroke. ¿Qué hago? Me quedo sin mamá y Yailin lo más bien creando que la vida tóxica sigue. Otra vez, tienes una rata de Alofoque, una rata de Santiago Matías, rata, que se aprovechó de Yailin diciendo, Yailin está llorando, ¿qué pasó? Inmediato la puso ahí en el micrófono para que la oigan. Y no sabiendo, no se averiguó de nada. Pero la gente no importa si tú le enseñas el marido de ellos pegándole cuerno durísimo, ¿sabe? Ellos dicen, no, ese no es mi marido. Como, ¿sabes? Una situación así. Pueden ver a Yai que Yai es la agresiva, que Yailin es la persona que es y no creo que ella lo hace con mala intención. Es una persona impulsiva que necesita ayuda, que está yendo por postparto y se le entiende. Y ella es una chamaquita ahí, así que necesita mucho amor.
Pero ella siempre ha sido así. Y el fallo hoy fue que llamó a una rata como Santiago Matías, que no averiguó primero, y la puso para el público para que la oiga llorando, victimizándose. Porque aquí en Estados Unidos, aquí no vale eso. El hombre pegando a la mujer no vale, no vale, no vale, no vale. Pues usted no me pueden decir, oh, pago a esto. No, la República Dominicana. Aquí tú no le pagas dinero a los oficiales y te sueltan. A eso no pasa aquí. Esto es los Estados Unidos. Ellos graban todo aquí. Hasta yo le dije al oficial, va a salir el video de la policía. Y yo le dije, mire, yo no quiero que esa muchacha vaya para la cárcel. Nomás quiero que se vaya para la casa a relajarse, a despegar la mente, a despegar a la mente. Como te digo otra vez, una persona que ama a alguien, una persona que de verdad ama a alguien, trata de darle mucho amor y de-escalate, la situación está aquí, tú la bajas, no sé decirlo en español, y Yailin no paraba, y yo le dije a Yai, mira, ellos saben, pero hay una campaña sucia, ya es el tren, como lo que está en moda, lo que está en moda ahorita es, todo el mundo habla mierda de Tekashi, pues, vamos a hacerlo también, ni tiene que ser verdad, vamos a hacerlo, vamos a montarnos en eso. Aunque tú veas con tu ojo, prueba, vamos a decir, mami, es la moda de odiarlo, pues vamos a hacerlo. Aunque te enseñen la prueba, es todavía, no me importa, vamos a odiarlo, eso es lo que es. Mira, olvídate del video de ella pegándole a él nunca le dio, vamos encima de él. No, tienen, eso va a pasar. Por eso digo, no digo nada, quedo mal. Digo algo, quedo mal. Pues eso es eso. Y otra vez, yo no le estoy poniendo cargos a Yailin. Yo le dije a Yailin que yo la voy a ir allá a buscar. Porque, ¿sabe? No tiene nadie acá. Y aprovechando de una rata como Alofoque, dependiendo de una rata oportunista como Alofoque, la va a ayudar por su conveniencia. La va a llevar para RD y va a decir, mira, vamos a hablar de esta situación. Vente para el edificio rojo. Ven, dame una entrevista. Dilo todo aquí. Mira, es una oportunista, una rata. El que conoce a Alofoque es una rata. Saben, como te digo, no hablaré más del tema. Te digo, el amor, ustedes lo ven, las relaciones y cosas así. Si es real, yo nunca tenía mala intención con Yailin. Hoy es diciembre, nos juntamos en mayo. Pasó mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pasó 8 meses estando con Yailin. Nunca le hice una maldad. Nunca la hice ver como una payasa en las redes. Nunca le tiré al otro. Le dije, mira, estoy con tu esposa. No, porque el amor mío fue genuino. Pero, como te digo, si no doy la prueba, si no hablo, quedo mal. Y si digo algo, quedo mal. No digo, quedo mal. Digo, quedo mal. Pues, otra vez. Adiós, buenas noches.